Hola. Hola, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Ya te decidiste? Sí. ¿Y? Nuestras vidas no encajan. Ok. Perdón. No lo sientas, Roberto. Lo entiendo. Quiero que sepas que tengo una batería de opciones y vos siempre fuiste la primera. ¿Es tu última palabra? Sí. Está bien. Mándale mis felicitaciones a Tulio. Realmente no puedo creer que me estés rechazando. Esto es muy fuerte para mí. Milly, nuestro mundo es como un gran rompecabezas donde todos somos piezas distintas. Si no podés ver y aceptar la diferencia, creo que estás en el camino errado. Ay, no. No, el horror. El horror, no. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Estás on fire! Hola. Roberto, querido, ¿cómo va? Qué programón que tenemos esta noche, ¿eh? Impresionante. ¿Estudiaste todo lo que te di? ¿Viste el video que te preparé? Ay, a ver. Qué inocentes que éramos de chicos, ¿eh? Armando paisajes. Escúchame. ¿Te acordás del rompecabezas mecánico? ¿El famoso cubo mágico? Es un poco difícil, sí, pero te garantizo en un 99% que para la hora del programa ya lo tengo resuelto. Me están tocando el timbre. Después hablamos. Abrazo. Bueno, abrazo. Hay días que me siento más inseguro que otros. Pero es cierta la lógica del rompecabezas. No podemos ser todos iguales. Nuestro mundo necesita tipos exitosos, famosos, estrellas rutilantes, divinas, para balancear con otros no tan afortunados, ¿no? ¿Pero no seremos todos un poco iguales después de todo? ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Descubrí algo maravilloso. ¿Te diste cuenta que entre vos y yo hay un ensamble justo como las piezas de un rompecabezas? A ver, yo soy la investigación, vos sos la presencia. Yo soy ultra racional, vos sos intuitivo. Calzamos perfecto. Yo, seductor nato, vos bastante esmerado. Y sobre todo, yo, ubicado y respetuoso del tiempo de los demás, vos. ¿Vos? Yo, ¿por qué lo decís? Escúchame. ¿Sabías que el rompecabezas es mucho más antiguo de lo que yo pensaba? Se juega desde la China milenaria y hasta la atribuye en un sentido místico, pero bueno. Eso es parte de la leyenda. Después de la segunda mitad del siglo XX lo empezaron a estudiar seriamente en Harvard. Ok, ¿algo más? Sí. Martin Gardner, un tipo increíble. Fue quien incrementó la difusión del rompecabezas allá por la década del 50. Grabátelo, ¿eh? Ok, grabado. Ah, oíme. Salomón Golón fue la persona que en 1953 le mostró al mundo de las matemáticas los primeros rompecabezas pentominó, que son dominós, pero con 5 cuadrados. Ahí nacieron a la ciencia. ¿Sabés? Yo creo que el que nació para resolver rompecabezas sos vos. ¿En serio me decís? Claro, por mi lógica, mi buen análisis. No, porque todo lo que sea romper lo haces perfecto. ¡Ay! Sabía que ibas a venir a esta plaza. ¿Qué haces acá? ¿Viste que estamos sincronizados? Somos el 50 y el 50 de un 100%. Un rompecabezas perfecto. ¿90 y 10 no será? No, no digas que vos sos el 10%, no te tires para abajo. Escúchame, vine acá para que repasemos, ¿eh? ¿Ahora? Y sí, el programa es hoy a la noche. ¿Podés seguirme el ritmo? ¿Eh? A ver, hace un poquito de ejercicio, no, no, ¿eh? No me hagas transpirar, no me hagas transpirar. ¿Qué es un tangrama? Teneme. Un tangrama es uno de los más antiguos rompecabezas. Consiste en armar figuras usando otras muy sencillas. ¿Sabés quién era un capo total en rompecabezas bidimensionales que vamos a ver esta noche? Nada menos que Napoleón, cuando estuvo exiliado en Santa Elena. Te quedé mudo, ¿eh? Ya lo sabía. No, no te creo. ¿Vos sabías que hay campeonatos de armado de cubo mágico, pero con los pies? Es alucinante eso. ¿Qué me importa? Y también sabés que hay otros que se vendan los ojos y empiezan a armar el cubo mágico también dentro de una competencia. ¿Y también hay campeonatos de armado de cubo mágico abajo del agua con una sola respiración? Bueno, bienvenido al mundo del deporte, Tulio.
Para que no te quedes ciego buscando las soluciones de rompecabezas, puedes usar los algoritmos. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante es saber combinar, mi querido. Juego, ciencia y Roberti. Álgebra, geometría y tulito. Agua, yerba y matecito. Dame uno. Hoy la rompemos. Vamos, Roberto, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Al primer talk show de ciencia y juegos de la TV mundial. Hoy tenemos un programa especialísimo con un juego eterno, el rompecabezas. Quiero presentarles, como siempre, a nuestras panelistas, ejemplos de actitud, aptitud y entrega, representante cada una de ellas de tres conceptos fundamentales en la teoría científica de los juegos. En primer lugar, la estrategia representada por la señora Regia. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida. ¿Qué tal? La información representada por la doctora Data. Sí, buenas noches a todos. Muy bien. Y la suerte representada por la señorita Milagros Buena Fortuna. ¿No es usted? ¿Es usted? Hola, hola, buenas noches a todos. Discúlpeme, ¿podría hablar un poquito más fuerte? ¿Le pueden subir ¿acá? El volumen del micrófono si son tan gentiles? Gracias. No, buenas noches. Yo soy Esperanza, la hermana gemela de Milagros. Yo sé que seguramente la están esperando a ella, pero bueno, no va a poder venir. Tuvo un percance. Ayer lo hablamos. Sí, sí. Ayer lo hablamos mucho y bueno, ella sabía que no podía arriesgarse a faltar a un programa tan prestigioso como este y bueno, que le podía traer mala suerte, vieron cómo es ella. Así que bueno, resolvimos que venga yo por lo menos y acá estoy queriendo hacerle saber a toda la gente que no se olvide que tanto en el juego como en la vida lo más importante es la esperanza. Gracias por dejarme participar, bueno, en el nombre de mi hermana. Mira, querida Esperanza, si fuera por mí no te dejo participar ni llamando por teléfono. Decile a tu hermana que venga y que dé la cara, por favor. Estoy de acuerdo, esto es una vergüenza. Bueno, por favor, esto es... la ciencia aquí se abre siempre a nuevos juicios, lo importante será llegar a la verdad. ¿Sí? Hoy, señoras y señores, tenemos un programa fuera de lo común, por lo que estamos viendo, ¿eh? Por lo doctora, que estamos... si es tan amable, continúe. Hoy trataremos rompecabezas de figuras bidimensionales formados por figuras conocidas, no los rompecabezas comunes, ¿sí? ¿De acuerdo? En este programa, Roberto, Regia, querida, solemos tratar de si el juego es de suma cero o no, es decir, si hay un punto en disputa. Analizamos también el tipo de información, si es perfecta o imperfecta, es decir, si mi rival sabe lo mismo que yo o no. Pero todas estas categorías hoy no tienen sentido. ¿Por qué? Porque se trata de un juego unipersonal, lo mismo que el sudoku o... crucigrama. Exactamente. De todos modos, a pesar de mi rol acotado esta noche en este programa, yo vengo, claro, y no mando a mi hermana, exacto, ni nada por el estilo. Bueno, exacto, por otro lado, mi hermana está en Arrecife para, claro, venir hasta acá. Lejos, tiene no, que pero vengo, pero sí. Vengo porque represento un valor inestimable para la ciencia. Y, perdón, agrego algo. ¿Saben por qué Milagros no vino hoy? Sí, televidentes, panel, ¿saben? Porque este es un juego, es un programa imposible para ella. Exactamente. ¿Por qué? Porque se trata de un juego de planificación, sí, constructivo, sí, que pide... que lograr que se cumpla una condición específica con sus elementos. No, exactamente. Y para no, ella eso no, es... No, chicas, no. Si no vino hoy es porque tuvo un percance, porque está en casa, está triste, porque no le dan un lugar acá. Un percance, está triste, claro, sí. El bueno. Único percance que tuvo tu hermana, Esperanza, querida, es haber nacido. Sí. ¿Sí? En los juegos la suerte no funciona. No hay suerte en un juego como este, por favor, entendámoslo. Ustedes dos son
un invento para improvisados, chiquilina. Bueno, no pongamos categóricas, ¿no? Es que nosotros somos categóricas, somos racionales, somos mujeres racionales. Exactamente. No como vos y como tu hermana que no tienen ni una certeza. Bueno, no me levante la voz porque estamos hablando bien. Yo vine con la mejor onda, me vestí de verde. Tengo todo para adelante, la buena energía, buena vibra, pero si se me salta la chaveta... Bueno, por favor, por favor. Esperanza, doctora Data, regia, ¿sí? Esto es ciencia, esto es investigación, análisis. Mantengamos la calma, ¿sí? Ya que hoy tenemos a Esperanza, que viene con una onda así más New Age, por favor. Continúe, Data, si es tan amable. Bueno, New Age. Sí. Bueno, me haga New Age. Vamos a ver, entonces, algunos ejemplos de rompecabezas clásicos. Muy bien. Señor director, si es tan amable, el tangrama está compuesto por 7 piezas. Ajá. Un paralelogramo, un cuadrado y 5 triángulos isósceles. 2 grandes, 1 mediano y 2 pequeños. A modo de ejemplo, con estas figuras se puede armar la figura siguiente. Veremos ahora otro ejemplo de rompecabezas. Muy bien. ¿Qué es un pentominó? Muy bien. Un dominó está compuesto por 2 cuadrados. Sí. ¿No es cierto? Sí. Un triminó con 3. Sí. Un tetraminó con 4. Sí. Y un pentominó es una figura geométrica compuesta por 5 cuadrados unidos por sus lados. Se pueden formar 12 pentominós diferentes de acuerdo a cómo estén los cuadrados unidos entre sí. Señor director, por favor, las imágenes. Muy bien. Estos 12 pentominós diferentes tienen cada uno un nombre con una letra como manera mnemotécnica para recordarlos. Con estas figuras también se pueden armar otros rompecabezas. Ajá. Simplemente quería reseñarlos para la gente pensante que ve nuestro programa. Eso es todo, Roberto. Muchas gracias. Bueno, me dicen que es tiempo de una pausa. Enseguida regresamos con mucha, mucha, mucha más ciencia y juegos. Quédense ahí, ¿eh? Es que se me hierva la cabeza, por favor. ¿Podés explicar lo que son los pentacubos? ¿Y qué son los pentacubos? ¡Ay, cómo que te olvidaste! Los tenés todo ahí anotado. ¿Tan importante es esto? Todo es importante. Todo es importante en la ciencia. Todo es importante. Wow, para tanto. Esperanza. No sabía que Milagros tenía una hermana tan linda. ¿Querés que hable así bajito como vos? Así estamos iguales. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? No. Hablando de volumen, ¿por qué no explicas el volumen del pentominó 3D? ¿Qué? El pentominó 3D, y explícalo bien, por favor. Y, muchachos, vamos a meterle un poco más de ritmo, que hay mucho material para dar. Muy bien, volvimos. Vieron que no fue nada, ¿no? Ahora es el turno de mi amiga, la señora Regia, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Déjenme contarles que estamos ante uno de los pasatiempos preferidos de nuestro querido Albert Einstein. ¿Qué me cuentan? No sabía. Bueno, acá no existe ni el azar, ni la hermana del azar, ni nada por el estilo. Vamos a ver, por favor, algunas estrategias. Con respecto a los tangramas, ya hemos visto las piezas, la figura que podemos formar. Pero veamos ahora su solución. Ahora analicemos otras figuras como estas con sus respectivas soluciones. ¿Qué les parece? Generalmente se resuelven a prueba y error. Pero analicemos ahora lo siguiente. Con pentominós pueden plantearse varios rompecabezas. Por ejemplo, cubrir una superficie de 5 por 12 usando las 12 piezas sin que éstas se solapen. Las piezas se pueden girar o invertir. ¿Les parece posible resolverlo?
Claro que sí. Una estrategia básica es colocar primero las piezas más dificultosas. Y, por ejemplo, nunca poner la pieza que parece una X contra una esquina. Ni tampoco poner una pieza contra un borde, dejando encerrados entre ella y el borde pocos casilleros vacíos, 4 o menos. ¿No es cierto? Porque a eso ya no podré cubrirlos con otra pieza. ¿Saben cuántas soluciones tiene este rompecabezas? ¿Mm? A ver. ¿Alguien aventura un número? No. Nada más y nada menos que 1010 soluciones. Y miren una solución para el rectángulo de 6x10. Esta es una de las 2339 soluciones posibles. Son las mismas 12 piezas colocadas diferente. Y para que no te quedes ciego buscando todas las soluciones de un rompecabezas, podés usar algoritmos. Es decir, métodos para que una computadora los resuelva, siguiendo criterios que ayudan a determinar dónde va cada pieza de acuerdo a su forma y tamaño. Ahora bien, les pregunto, cuando miran estas figuras que vimos recién, ¿a qué videojuego les hace acordar? Bueno, entendido, entendido. El, por lo visto, conocidísimo videojuego Tetris fue inspirado por pentominós. Va, en realidad usa tetraminós, que tienen 4 cuadrados. Exactamente. Lo ideó el ruso Alexei Pasitnov a mediados de los 80s, con mucho éxito, por cierto. Gracias, Data. En el Tetris también hay que llenar áreas rectangulares, pero en tiempo real, ¿eh? Real, ténganlo en cuenta. Las piezas caen y hay que saber colocarlas con gran rapidez mental. Son piezas de un rompecabezas que caen y hay que saber ubicarlas. Tengo un sueño recurrente con el Tetris, doctora. Siento que cada pieza es un rasgo de mi personalidad. Carisma, talento, simpatía, belleza. O sea, y lo veo como una clara manifestación de mi tendencia al éxito. Son piezas que encajan conmigo, ¿sí? Hasta ahí puedo entenderlo. Pero el otro día soñé que rechazaba milagros. Una pesadilla. Y que Tulio tomaba su lugar. Y lo peor de todo, siento que hay fundamentos lógicos para aceptar esa idea. Todo me lleva a pensar que el reconocimiento viene de parte de Tulio. ¿Entiende? Es algo que me cuesta mucho aceptar. Señor conductor. Señor conductor. Roberto. Sí, sí, sorprendente. Seguimos con más ciencia y juegos. Regia, por favor. Sí, cómo no, estimado conductor. Solo quiero agregar el caso de un tipo de rompecabezas más sencillo. A ver. Veamos, por favor, señor director. Son de 8x8 y tienen un agujero de 2x2 en algún lugar, o bien 4 casillas sueltas. Uh-huh. Hay que cubrir entonces 60 de las 64 casillas. ¿Saben cuántas soluciones existen para este rompecabezas, es decir, formas de colocar las piezas? No. Se detectaron 65 soluciones. Interesante. Ah, una cosa más quería decirles. ¿Saben que existen los rompecabezas 3D? Sí. Se los cuento a todos aquellos a los que les interesa la tecnología 3D. Perdón, Regia, ¿son los pentacubos? Exacto. Son pentominós, Data, pero con volumen. Exactamente. Queridos amigos, quiero decirles que la mejor estrategia es olvidarse de la suerte. Y ahora quiero agregarles una cosa más. La esperanza no es lo último que se pierde, amigos queridos. Es lo primero que hay que perder. Bravo. Poco dura, ¿no? Y bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? En fin. Seguimos. Y ahora es el turno de Esperanza. ¿Tiene algo para decir, no? Qué difícil. Lo único que quiero decir, que es importante para mí, de verdad, es que yo soy un canto a la ilusión de la gente, a esta gente hermosa. Soy un canto a los buenos deseos, soy un canto a la fe. Soy un canto.
Un canto. Juega con esperanza y así nunca podrás perder. No hay una estrategia ni información que te haga vencer. No hay una estrategia ni información que pueda vencer. Qué lindo, ¿por qué no cantamos una canción que nos une a todos? A todos juntos, sería todo el público, para vos, Mili. Saber que se puede ganarle a cualquiera, quitarse los miedos sin una estrategia, pintarle la cara en batalla regia, enfrentarse al futuro sin información. Qué lindo, qué lindo. Es un programa musical, ¿no es? Habla bajito, pero cuando canta, cómo canta, ¿eh? Muy bien. Mal educada. Es todo por hoy, amigos, así que nos esperamos la próxima semana. Nunca es todo por hoy, porque yo quería contarles a la gente antes de que termine el programa cómo voy a cantar. Sí, que se puede resolver el cubo de Rubik o el cubo mágico en tan solo un par de horas. ¿Saben cuántas posiciones posibles tiene? 43.252.003.274.489.856.000. Bueno, son ustedes muy amables. Gracias por el espacio y el tiempo. Bueno, esas dos variables. Gracias, gracias a vos. De panelista a usted. Qué genial, ¿no? sí. Para algo le sirvió el colegio, ¿no? Va. Bueno, amigos, antes de irnos, quiero decirles que el rompecabezas nos permite potenciar la percepción visual, reconocer patrones, fomentar la percepción geométrica y, como vimos, estimular la paciencia y la memoria. Así que esto es todo por hoy. Sí. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Los esperamos la semana que viene con mucha, mucha, mucha más ciencia y juegos. Tengo ganas. Nada, lo que pasa. Sí, qué bueno. Ya está, terminó. Qué buena onda esto de la tele. Pensé que era muy frívolo y está muy bueno, ¿eh? Acuérdense, saber que se puede. Sí, chao, chao, Jani Joplin. Chao, por allá está la salida. Esperanza. Esperanza se llama, dijo. No, pero Jani Joplin como la cantante de ¡ay, baby! ¿Dónde estabas, Data, en los 70 vos? En Exactas. Pero bueno, algún vinilo, algo tenés que haber escuchado en algún momento. Muy bueno. Muy bueno, impresionante. ¿Qué programón tenemos hoy? Increíble, escuchame una cosita, decime. Cuando yo me olvido algo en el show, vos estás siempre ahí para apuntarme, ¿no? Sí, claro. Bueno, y la verdad que también siempre aguantás todos mis arranques histéricos. Sí, sí, te conozco hace tanto tiempo. Muchísimos años. ¿Sabes qué significa eso, no? ¿Qué? Que somos invencibles, que encajamos, ¿entendés? Eso al aire se nota, a la gente le gusta. Sí, somos los dos contra el mundo. Dos contra el mundo. ¿Sabés qué creo? ¿Qué? Que somos como marido y mujer. Ni en tus sueños, Tulio. Ni en tus sueños.